Good luck. Good luck. Good luck. Good luck. Muy buenas, buenas, ¿cómo estáis? Ya me incorporo al directo, a la transmisión. ¿Cómo estáis, Juan G? No, todavía no ha salido Cacho. ¿Se me oye bien? Bueno, decidme si se me oye, si se ve todo bien, si se me oye todo bien, lo que queráis. Yarkan. Yarkan no se puede quedar. Bueno. Bueno, a ver si te puedes quedar al siguiente. ¿Que le gusta Wolfith? Bueno, pues Wolfith es la evolución de Taito del Kix. Está muy bien Wolfith. Una pena que no se puede hacer el 100% en esos juegos. Pero bueno, ya lo comentaré. Está
Eso, Juan G. Está Fabi, me llama Marrano. Bueno, hay que analizar un buen juego de puzzles como tal. No, no os centréis en lo de las tías, que tampoco es eso. Araubi, hombre, Araubi. ¿Qué tal, señor? Soy muy fan de tus vídeos en YouTube. Bienvenido al canal. Es todo un honor. Good luck. Haces un montón de. Además, un montón de vídeos de MSX. O sea que. Un saludo y gracias por pasarte. Pues eso, que joder, entro ya, estáis un montón. Gracias por acercaros. Vamos a jugar un poco a Girls Panic, que es un juego de puzzles que me gusta mucho. Dice Juanje que Arobi es un crack. Muchas gracias, pero el honor es mío. No, no, Arobi, que no, que no. Que tienes un mogollón de contenido en tu canal y la verdad es que has jugado un mogollón de juegos, no sé cuántos, pero un montonazo, un montonazo. A lo que iba. Ando haciendo dos tipos de directos. Intento alternar directos versus en los que juego a juegos un poco ahí a dos players, sobre todo con hasta ahora con Arach, pero igual jugaré con más gente. Bueno, versus o que nosotros los hacemos versus. Y luego estos directos a un player que los estoy centrando en juegos de puzzles, no sé por qué, pero no sé, me parece como lo más ágil para jugar y ver estrategias y ver Good luck. mecánicas de juego y bueno, yo qué sé, ver cosas un poco distintas, ¿no? Además también porque son tres puzzles han sido muy distintos. El primero panel de pon, el segundo puzzle bobble también, muy diferente. Y ahora Girls Panic, otro totalmente diferente con un concepto diferente, ¿no? Entonces, bueno, para los que no conozcáis este tipo de juegos, yo entiendo que lo conocéis todos, pero bueno, hacer una pequeña introducción para tampoco que nos lleve mucho y nos pongamos a jugar pronto. La mecánica del juego es, como estáis viendo en la demo, bueno, en la demo de ahí, es colorear, pintar, bordear zonas, ¿vale? Hasta llegar al 80% de la imagen para así poder progresar a la siguiente pantalla, ¿no? Al siguiente nivel. En este caso son varias chicas y cada chica tiene tres pantallas diferentes. Y cuando pasemos las tres pantallas, pues habremos terminado la chica y pasaremos a la siguiente, ¿no? Entonces, contamos con un cursor que es con el que vamos delimitando las zonas que vamos coloreando, ¿no? Como digo, este es un tipo de juego, es una evolución de un original de Taito, el Kicks, en el cual también pintabas. Lo más que tiene diferencias en la jugabilidad muy importantes, sobre todo el hecho de que no todo cuenta como pintar, ¿vale? Hay fondo y figura. Lo que veis ahora mismo, por ejemplo, en la demo, que es la figura de la chica, como en morado, como un color de paleta que va cambiando entre morado, azul y tal, esa es la zona que cuenta para el 80% de pasarse la pantalla, ¿vale? El fondo no cuenta. El fondo no cuenta para nada. Eso está bien porque añade un punto de estrategia nuevo, que es el de tratar de crear trampas para atrapar a los malos y de alguna forma poder ser capaz de hacer 100%, ¿vale? Que es un poco lo que vamos a intentar hacer en cada uno de los niveles, el 100%. Vamos a intentar hacer el 100% en todas. Pero bueno, ya hace mucho que no juego, la verdad. Aparte, Gas Panic tiene otro componente, y es que si vas creando, digamos, si vas rellenando fondo, lo que es fondo, lo que hemos dicho que no es silueta, vas sumando, ¿vale? Vas haciendo más unos, que lo que hacen es incrementar una barra de energía que hay en la parte superior del juego. Ahora vais a ver, veis esa franja azul, que si vas haciendo fondos, vas saliendo más unos. Y se va desplazando a la derecha. Y si vas haciendo figura, vas haciendo menos uno, que se va acercando hacia la izquierda. A la izquierda veis que tenemos una calavera y a la derecha como una especie de OK, ¿vale? Entonces, si esa flechita verde de arriba llegase hacia la derecha, gracias a nuestros más unos, nos pasaría el nivel. Y si llega hacia la izquierda del todo, nos matarían porque llegamos a la calavera, ¿vale? Miren García, ánimo Super John. Gracias por pasarte, miren. Y luego, si llegamos a la zona amarilla de esa barra de energía, la chica se nos cambia en un monstruo, o en un bicho. O sea, nos puede cambiar en un ninja, en monstruos, en un cocodrilo. Vamos a intentar que no ocurra y que solo nos pasemos a las chicas, ¿vale? Porque si no, pues ir coloreando Good un luck. ninja o un cocodrilo, pues, o un cerdo, también sea un cerdo. ¿Vale? Entonces, son muchas diferencias, pero bueno, básicamente.
Mientras, digo, porque igual esto no lo detectáis en la demo. Mientras estamos en una zona segura, digamos en una zona ya pintada o en los bordes, no nos pasa nada, no nos matan. Pero cuando salimos con nuestra cuerda, ahí sí que nos pueden matar. Entonces si nos toca el malo o sus esbirros que va lanzando alrededor o sus disparos, vamos a morir, ¿vale? Entonces vamos a tratar de ser estratégicos, ir poco a poco, no precipitarnos, porque la gran mayoría de los errores en Gas Panic y de morir es por precipitación, es por ir a lo loco y decir, ¡buah! Aquí relleno un mogollón de sitio y eso es un error. O sea, hay que ir despacio, tranquilos y a ver hasta dónde nos llegamos, ¿vale? Luego también entre niveles hay partidas especiales que se pueden desbloquear. También tenemos una especie de jackpot en el cual entre niveles se tira de la rueda y te pueden dar ayudas de tiempo, vidas extra, etcétera, que lo guay es sacar vidas extra, pero es difícil dar con la vida extra. Entonces bueno, voy a arrancar y lo dicho, voy a estar escuchando, bueno, escuchando, tratando de leer vuestros mensajes. Si vosotros detectéis que se oye mal o se oye la música muy alta por encima de mi voz, decidme que voy corrigiendo los niveles o lo que fuera, ¿vale? Lo dicho, vamos a arrancar ya y después de toda esta explicación y toda esta chapa que os he metido, vamos a la práctica. A ver si no estoy muy oxidado. Ya sabéis que en mis vídeos no trato de terminarme el juego, ni hacer una perfect run, ni nada. Yo simplemente es jugar, comentar, buscar estrategias, hablar sobre el juego y nada. Vale, Juanje le tengo ahí al loro, lo cual es garantía de éxito. Así que vamos allá. Bueno, elegimos a la chica. Vamos a elegir... Yo suelo empezar por Ayame. Ayame. Bueno, vamos al lío. Primero hay que analizar la pantalla, ¿vale? Aquí la mejor zona para ponerle la trampa a la araña es arriba a la izquierda, que es donde hay mucho fondo. Y vale, hay que buscar donde hay mucho fondo. Hay gente que se pone a pintar silueta, ¿vale? Pero yo no lo haría. Lo que hay que hacer es tratar de buscar la zona de fondo más grande de la pantalla, ¿vale? Esas cosas amarillas son obstáculos. Y tratar de encerrar al malo en una trampa que vamos a crear de fondo, ¿vale? De esta manera vamos a ser capaces de hacer 100% en la figura. Veis que aparte también tenemos un tiempo aquí abajo a la izquierda, ¿vale? 2.15, 2.13. También dependemos un poco, hay que mirar un poquito el tiempo, ¿vale? Como veis, voy tratando de crear zonas para que no escape la araña de donde me interesa a mí, que es la zona de arriba a la izquierda, ¿vale? O de abajo a la izquierda, más bien. Ahora aquí he evitado que baje. Y ahora voy a ver si la puedo atraer a la zona esta de la izquierda que estoy creando. Que si se mete por ahí, pues voy a tener la pantalla resuelta, ¿vale? ¿Veis que si hago silueta me mete menos unos, ¿no? Así que vamos a tratar de hacer la menos cantidad de fondo posible. ¿Veis? Se va haciendo más pequeñito el malo también a medida que vamos pintando. Y ahora si pasa para la izquierda, pues estará bien porque le voy a... ¡Epa! Que me he confundido, que creía que uno de los malos era el malo y casi la lío. Porque siempre se colorea la parte donde no está el malo, ¿vale? Entonces si le cazas en una zona con todo fondos, que es un poco lo que estoy intentando esperar, hay un lío. Vale. Vale, pues nos hemos pasado el primer nivel. Vale, pues me han dado un poquito de nivel, es decir, la flecha está más hacia el lado del... Luego veréis que hay ítems, ¿eh? Por ejemplo, hay una hamburguesa que te sube más 4. Hay un ovni que lo que te hace es... ¿Ves esa hamburguesa que está ahí arriba a la izquierda? Me daría un más 4, ¿vale? Pero todavía estaríamos a más 2 de pasarnos el nivel con el angelito, ¿vale? Este malo, el fuego es el más errático en sus movimientos. O sea, no es tan predecible como... Muy raro. Entonces hay que andar con mucha precaución. ¡Uf! Casi me caza ahí.
Bueno, se me ha olvidado comentarlo, siempre comento con qué estoy jugando. Estoy jugando con teclado, ¿vale? Es mucho mejor jugar con palanca. Comentaba Araubi que jugaba con golpes de palanca para hacer más unos, que también es una buena jugada, ir haciendo más unos hasta pasar el nivel. Yo prefiero ir creando trampas para tratar de llegar al 100%. Porque yo creo que de ese modo salen las pantallas especiales, ¿vale? Las Special Challenge, que a ver si me sale alguna, porque puedo conseguir hasta 4 vidas extra. Yo me he llegado a pasar el juego con 7 vidas, sobrándome 7 vidas. Pero bueno, son mis buenos tiempos de arcade, ¿vale? La verdad es que hace un montón que no juego. Vale, cuando ocurre esto, que me parpadea el rombo, es que... ¡Ah! Es que si no hago nada me hace un menos uno, ¿vale? Es para que no esté ahí durmiéndome en los laureles. Bueno, vamos a ir haciendo la trampa un poquito mayor, más permisiva. Porque si vemos que no entra en la trampa que hemos hecho, está bien ir haciendo otra. Pero bueno, al loro de que si entra, ser rápidos y crujirle, ¿eh? ¡Oh! Eso hubiese sido mucho. Vamos a ir poco a poco, vamos a ir poco a poco. Bueno, estamos haciendo muchos menos unos, pero nos da un poco igual, ¿vale? Porque en el jackpot también nos ha salido un level up. Lo único, el tiempo, que ya nos queda muy poquísimo tiempo. No me he dado cuenta, chaval. ¡Uf! 28 segundos, venga. ...21 segundos... ...19... ...17... ...venga, me la juego. No he hecho el 100%, pero... ...es que si no me iban a matar. Buenas, Isra. Ah, nada. Una musiquita, esto no te da nada. Descanso. Hala, venga, sigamos. Vale, este malo es un poco cabrón porque se convierte como en mogollón de malos pequeñitos y no sabes cuál es el bueno, ¿sabes? No sabes dónde está el bueno. Me he dejado un poco del pie de la chica, vamos a hacerlo. Vale, si me da eso estando fuera, muero, ¿vale? Entonces vamos a tratar de esperar un poco, a ver si el triángulo se cuela por donde nos interesa. Y poderle cazar... ¡Ah! ¡Por un pelo! ¡Toma! ¿Veis? Esto ha sido porque me la he jugado. Me la he jugado. Y me podía haber vuelto a matar perfectamente. Touch my body. Mira, ahí tenemos la challenge. Vamos allá, que sale el muñeco morado. Bien, 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 bien. Esta tiene solo un minuto, en un minuto tengo que hacerla. Y cuanto más rellene, más vidas nos da. Por favor, cuélate por aquí, cuélate por aquí, por favor, por favor. ¡Toma! Cuatro vidas extra. Venga, va. Vamos, Marina. Bueno, veis que de nuevo la zona aquí más interesante es esta de aquí de arriba a la derecha, que es donde hay más fondo.
Bueno, vamos a ir despacio. Vamos a ir despacio. Y sin liarnos. ¡Venga, venga, venga, venga! Vale. A ver si me da una vida. ¡Y casi! Estoy muy cerca del amarillo. Estoy muy cerca del amarillo, ¿vale? Vamos a intentar hacer fondos para que nos vayan dando más. Como digo, el fuego es lo más errático, lo más impredecible. Y los fueguitos también. Bueno, ya hemos recuperado un poco de level. Me la quería jugar ahí. Yo me la quería jugar ahí. Yo me la quería jugar. Toma, sí. Bueno, veis, ¿no? Hay que analizar un poco los malos y el escenario. Porque luego hay escenarios como gollón de cubos. Entonces, y zonas muy pequeñas del fondo. Otra vez. Venga, vamos allá. Vale, salen estos malos. ¿Veis? Ahora está más difícil. ¿Veis la zona? La zona está más difícil. Pues están estos cubos amarillos que impiden. ¡Uf! ¿Veis lo que os decía? ¡Ah! Aquí el malo se convierte en un montón de figuras. Y una de ellas es el malo. Pero no se sabe cuál es, ¿vale? Estoy aquí preparando la trampa. Urdiendo el plan. Mira, está ahí abajo. A ver. Vamos a ver si paso. Vamos a ver si paso. Toma, toma, toma. Javi, buenas, Javi. Sí, no estáis jugando bien. Hay que hacer fondos. Hay que hacer fondos y dejar huecos en el fondo. Para tratar de coger al malo dentro, encerrarle y pasarle el nivel, ¿vale? A veces no es posible, o es muy difícil, ¿vale? ¡Oh! ¡Cago en Dios, he sido tontísimo! Estoy tranquilo, puedo preparar mi trampa. ¡Puedo preparar la trampa! ¡Pum! Bueno, venga. ¡Ay, casi! ¡Casi la vida! Pero esto es una putada lo del tiempo, ¿eh? Porque cuando me quedo esperando a la trampa, el tiempo es súper importante. Bueno. Menuda librada. Magia. Fabi,
cojas, cabrón. Y ahora a ver si te la clavo bien clavada. ¡Ah! ¡Joder! ¡Estaba allá abajo! Venga, venga, tranquilo. Tranquilo, tranquilo. Queda 1:40. ¡Joder! Buah, estoy muy mal de vidas, eh. Uf. Esto es un poco desastre de partida, eh. ¿Veis aquí? La zona está claro que es arriba a la derecha. Bueno, no he dicho nada, pero esa tela ralentiza. Nada, chicos, no pudo ser. Ay, señor. Yo lo he intentado. Vamos a jugar otra, ¿vale? Jugamos otra y ya, ¿eh? Elegimos otras chicas. ¿Veis lo bueno que es tener un nombre de tres letras, eh? John. Siempre me ha venido muy bien. A mí me venía de serie lo de los arcades ya. Venga, pues vamos a intentarlo otra vez. No, 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 no. No, Javi, continuar nunca. Continuar jamás. Venga, va. Vamos allá. Vale, ese reloj. No sé si da tiempo o paraliza a los malos. Hay un ítem que paraliza. Venga, súbete para aquí, hombre. Que es una zona muy bonita. Sube. Que no pasa nada. Eso es, eso es. ¿Por qué no? ¿Por qué no vas a venir para aquí? ¿Por qué no vas a venir para aquí? ¿Veis? Venga, va. Bueno, a ver cómo hacemos esta partida, ¿vale? Jugamos un poquito más y ya está. Que tampoco quiero alargar mucho el... Pero bueno, pilláis un poco, ¿no? La estrategia. ¡Toma! Bien, bien, bien. Venga, va. A por el fuego. Ahí me la ha jugado. Esto aquí no sé si queda algo. Por si acaso, vamos a hacerlo. Ven, ahí va a jugar, ahí mal. ¿Veis? Es que esto a veces. El hecho de pasarte ahí de listo. A veces que te pasas de listo y te. Uf. No me iba a haber hecho yo ahí. Pasarme de listo. Toma. Ojo.
Ahí he tenido suerte. No tenía que haber hecho eso. No tenía que haber hecho eso. Pero bueno. Mira, si os fijáis, el barco que había atrás, ahora en esta imagen, es como que se ha caído. ¡Toma! Es que había un truco, que ahora me estoy un poco acordando, que era justo esperar pasar en un player, cuando esperas que pase el texto de un player en la máquina, esperas un segundo y le das, cuando nada más has visto la opción de un P. Y yo la máquina lo hacía. Y ahora parece que he pillado el mojo de hacerlo. A ver si consigo más vidas extra. Y así tengo más chance de... Como veis aquí, lo de la trampa está bastante más difícil, Pillarle aquí no va a ser nada fácil. Me estoy haciendo ahí un poco... Me estoy haciendo ilusiones. O sea... Me estoy haciendo ilusiones, ¿vale? Pero me la voy a jugar... Sí, el mojo, joder, el puntito ahí. ¿Cómo decía Austin Powers? El mojo, ¿no? Mi mojo, nena. Sí, nena. ¡Oh! Está fuera. Estás fuera, triángulo, métete dentro. ¡Uf! Como se meta en la trampa. ¡Ah! No, tonto, he sido tonto ahí. Es que se ha hecho demasiado grande. Y me queda solo un minuto y medio. Me la estoy jugando por el 100% cuando no debería. Que aquí los bloques estaban puestos muy, muy, muy forzados. Venga, sube, sube. Minuto. Venga, sube, sube. Eso es. No bajes. No bajes. ¡No! ¡Ahí la he cagado! Tiene que volver a subir, eso. Sube por aquí. Sube por aquí, por favor. Sube, por favor, que quedan 30 segundos. Vamos. Vamos, sube. Venga. Agua en la mar. Venga. No pasa nada. Voy a tratar de pillarle más por aquí, venga. Así hay que jugar. Fabi está con atención. También Javi bonus. Oye, si no hay un poco de tensión, no, vaya mierda, ¿vale? Voy a meter un poquito de pimientilla el tema. Venga, va. Hace un poquito bizca esta chica. Bueno, está claro, ¿no? Dónde voy a intentar yo cazar. Está claro, ¿no? ¡Oh! ¡Joder! Pero...
Ay, qué error más tonto, qué error más tonto he tenido ahí. No me desconcentréis. Javi, joder. Venga, pasa, pasa para adentro. Bien, bien. Jevilón, ¿qué pasa, tío? Se me ha olvidado avisar por WhatsApp. Perdón, por WhatsApp no he avisado. He avisado por el Twitter. Avisé ayer. ¡Toma! Sí, ya lo he pillado, lo he pillado. Vale. Buah, chaval. Oh. Oh. Uf. Más cuatro la hamburguesa. Pero es muy difícil llegar al llegar a ese tope. Venga, 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 métete. ¡Ah! Me he precipitado, me he vuelto a precipitar ahí. Eso, Javi, sí, efectivamente. Le ha cambiado la cara al. Está como hard. Está como ahí muy flipado con lo que está pasando. A ver. Venga, minuto 30. Esto también. Está muy difícil, ¿eh? Bueno, voy a las bravas porque esto ya veo que no tiene salida y no me quedan vidas. Así que de 100% nada, ¿eh? Voy a ir totalmente a las bravas. A rellenar espacio. Ya estaba imposible, llévalo loco. Bueno, me echo atrás, ¿lo intentamos o no? ¿Qué hacemos? ¿Terminamos ya? ¿O intentamos pasarnos el juego? ¿Intento pasarme el juego? Ya que he calentado un par de partidas, hacemos ahora la buena. Otra. No, que no continúo, Javi. Joder. Venga, voy a intentarlo ya la última, ¿vale? Hemos calentado ya un par de partidas. Vamos a ver si a la tercera va la vencida y nos intentamos pasar el juego. Vale, a ver qué pasa. Y si no, pues mira, lo hemos pasado bien. Esta es la que no hemos visto, ¿no? Venga, sí, con esta ya hemos visto todas las seis, ¿vale? Y aquí yo creo que al cerdito ese de. Le cambia la cara también. Vale, luego voy a por la bizca, Bueno, vamos a tratar de atraer a la araña a la trampa. Quédate arriba, por favor. Quédate arriba, por favor. Eso es, no vengas. Venga.
Ah, ya lo tengo más fácil para que entres. Planteo la trampa. Estoy muy cerca de que se me convierta. No sé si me dan más uno. Eso es. ¿Veis cómo hago fondos y me dan más unos, vale? Sí, sí, Fabi, ya los había visto, los negativos. Y he hecho un poquito de fondo para rellenar, ¿vale? Oh. Vamos a rellenar un poquito de fondos. Vale. Si de mientras, si la araña va entrando, pues mejor. Uno menos uno, no. Venga, va. Vamos a cerrar esto para facilitar que entre. ¡Uh! Estamos con muchos negativos. Vale, vale. Uf. Venga. Está costando de entre, ¿eh? Venga, venga, venga. Ahí estás. Ahí estás. Sabes que quieres entrar. 40 segundos. Venga. Venga. Vamos. Oh, no, 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 no. No me puedo permitir un negativo. Oh, negativos. No, 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 no. Oh. Ja. Y encima me ha salido el oso panda, ¿o qué era eso? En la puta. Bueno, venga. Bueno, vamos a darle un poco. Vamos a. Un poco de oficio esto, ¿eh? Vamos a jugar con un poquito de oficio, no tan a lo loco, ¿eh? Venga. ¡Bueno! Me ha librado. Menuda librada, chicos. Menuda librada. Le hemos pasado, pero no quería hacer esto. Me he quedado como un conejillo. Me he quedado como un conejillo. Es que voy a pasar, no voy a hacer 100%. ¿Veis como el muñequito se ha sonrojado? Está como sonrojado. You got that.
Mira, mira los ojos de del cerdito. Oh, no. Bueno. Tengo reservado ya mucho. Tengo reservado bastante espacio ya para hacer. Pero no me quedan vidas. Venga, oficio, oficio. Vamos a por la bizca. Venga, va, vamos allá. Voy a cambiar de estrategia, no voy a ir tan a 100%, ¿vale? Vamos a intentar atraparles en el sitio menos posible, pero que tampoco sea ahí la locura, ¿vale? Vamos a empezar en plan hacerlo cañero, venga. Claro, pues estoy intentando hacer ahí al 100%, 100%. ¡Ah! Venga, vamos ahí en plan... ¡Joder! Intento la última, ¿vale? Y ahora sin ir a por 100%, ¿vale? Vamos a ir en plan rápido, venga. Venga, Raubi, nos vamos. Good luck. Vamos a hacer ahora el orden natural de las chicas. Y así hacemos una horita de directo y lo dejamos, ¿vale? Venga, Tita. Venga, va. Venga, venga. You are sweet. Venga, 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 venga. Vamos a hacérnoslo en plan... ¡Uy, casi! Venga, venga. Please be gentle. Please be gentle. Eso me pasa por listo. Pero bueno.
Venga, 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 venga. I will be your target. Ah. Ay, no, 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 no. I love you. Venga, sin charladas. Oh, it's good. All right. I'm alone. You got that. Venga, va. Venga, venga, venga. All right. No me reportéis, hombre. Toma. Que este juego es un clásico, hombre, es un clásico. No pasa nada, no pasa nada que se vea. Que se vea algo ahí. Venga, venga, venga. Venga, venga, eso es. Venga, 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 venga. Toma. Sí, ya lo voy pillando. Thank you.
Paciencia, paciencia. Ya está. Venga, a ver si poco a poco le vamos pillando. A ver si me sale una challenge stage. Touch my body. You are lucky. I'm money. Venga, va. Good luck. Venga, venga. Uy, los puntos negativos. Venga, venga, ya está, venga, venga. Vamos, vamos. Vamos. Tensión, tensión. Así voy sacando vidas. ¡Ah! ¡Casi! ¡Oh! ¡Bueno! No me creo lo que he hecho ahí. ¡No! ¡Oh! Venga, venga, venga. Bien, 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 venga. Vamos allá. A ver. ¡Ah! Mira, chicos, vamos ahí. Oh.
Venga, venga. Venga, venga, venga. Venga. Vamos. Vamos. Venga. No. No, 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 Fabi, no. No es que aumente la dificultad, es que añaden como más cosas. Por ejemplo, el triángulo sale primero solo y luego sale con esos bichitos amarillos como smileys. Entonces van incrementando así cositas, pero no. Venga, vamos a hacernos la challenge. Vamos, chicos, venga, venga, sí, 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 sí. Vamos, vamos. Vale, 29, 27. Una vida, creo que me llevo. Una vida. ¡Bah! Pues la challenge da, depende de qué tanto por ciento hagas, te dan más vidas, ¿sabes? Si haces 100%, 4 vidas. Pero he hecho una mierda, así que nada. Ya, venga, pero seguimos, seguimos a ver si lo hacemos, venga. No buscamos 100%, ¿eh? Vamos a ver si pasamos el juego, venga. ¿Habéis visto la estrategia? En dos tiempos. ¡Joder! Así se juega a Spanic. Dice Javi Bonus que a mí lo que me preocupa es que habrá sido de estas chicas. ¡Toma! Venga, venga. Venga, sube. No, 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 sube, sube.
Venga, venga, venga. ¡Oh! I will be your top. Toma. Good job. Opa, ahí, o sea. Por aquí en, en el chat están hablando ya de los nombres de las modelos, ¿eh? Sois alucinantes. Gente que sabe, ¿eh? Gente que sabe. La gente que visita este canal, gente que tiene cultura. Pero no os fijéis en las tías, lo importante es el juego, a ver. La jugabilidad, las mecánicas, las estrategias. Tantas hostias con las modelos. Javi, no seas cabrón. Que no tengo 48 años, joder. Hijo puta. No, no, no. Somos viejunos, pero no tanto. Venga, minuto 40, vamos. Ah, jo. Un minuto, esto se complica, ¿eh? ¡Jo! Es que... Vaya, vaya, vaya mala, mala... Vaya mala folla. Venga. Uf. Se me está complicando solo con una vida, chicos, ¿eh? Opa, Miquel, estoy acabando ya. A lo que me maten, que me quedan dos vidas. He hecho cuatro, esta es la partida 4. He mordido el polvo. Ya estoy intentando redimirme. No bajes, no bajes. No bajes. Metal izquierdo. ¡Oh! ¡Oh! ¡Estoy muy negativo! Fondo, 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 fondo.
A lo que sea. Sí, la recreativa me la pasaba. Cuando era bueno. Cuando no tenía 48 años, como ha dicho el cabrón de Javi. ¡Ah! Casi la vida. Estas últimas, hacer 100% ya es casi misión imposible. Se puede, pero... Uf. Ahí me ha venido Dios a ver. Ah, joder. Me voy a llenar de puntos negativos y voy a sacar al ninja o... No. Uf. Tensión, ¿eh? Venga, sube, sube. Venga, sube. Cuarenta segundos. Dice Mikel. Pero voy a ver si saco la vida extra. Oh, level down. Me encantaba este juego. Me lo tenían prohibido de pequeño, lo cual era el doble de injusto porque no me gustan las mujeres. Pues sí, sí, es un juegazo. Ya quitando el tema de las tías o no tías en bolas, lo que sea, que era como muy gracioso en la época. El juego está muy bien. ¡Uh! Toma. Sí. Eso ha sido, chaval. Buah. Bueno, no me la voy a pasar, ¿eh? Estoy con cero vidas ya. Ya con esto terminamos, ¿vale? ¡Oh! Una vida, por favor. ¡Ah! Sí, pero no, yo quería la vida. Oh, no, tan pronto no. Es que el puto fuego es el peor. Yo te diría, os diría que peor que el de... que el triángulo. Es que es impredecible. ¿Continúo o no continúo?
A ver si vemos el final, aunque sea. Y que coste que yo no suelo continuar, ¿eh? Pero bueno. Venga, a ver si me lo paso y acabamos ya. Que esto sí engancha y no lo de Manuel, dice Manuel, el de Twitter. Qué pasada, que la verdad es que... Hombre, pero si está aquí, Program Bytes 48K, ¿qué pasa, señor Ignacio? Espera. ¡Ah! El bicho de fuego tiene mala fama, sí señor. Es que yo creo que es el, yo creo que es el más difícil. Porque es súper impredecible. Mira la cara del cerdito. Los ojos, lo que decía. El que está encima de la mesa. Venga, venga. Ya no vuelves abajo. Venga. Baja, baja. Bueno, pues me lo he pasado con dos continuando en la última. Ya lo siento, pero bueno, ya estaba todo picado ahí, estaba súper picado. Pero bueno, ha sido chulo enseñarlo, ha sido chulo jugar. Hacía un montón que no jugaba al Gas Panic. Y ha sido, pues eso, súper divertido volver a jugar. Me hubiese gustado pasármelo, pero sí que habéis visto, bueno, las diferencias que tiene con... Mira, el nombre de las chicas lo tenemos ahí. Las estrategias, cómo jugar a hacer espacios en blanco, cómo prepararnos las trampas para hacer los 100%, cómo cada enemigo se comporta de manera un poco diferente, cómo es el diseño de cada una de las pantallas. Y bueno, pues mira, eso, ese 348.000 también lo he hecho yo, pero no, como pone CNT de continue, claro, CNT de continue. Bueno, vamos a dejarlo ahí con ese all, que por lo menos, pues continuando un creator hemos hecho. Pero bueno, que ha sido muy chulo poder ver Gas Panic, que es un juegazo, es un concepto de mecánica también muy chulo. Y que así junto con Panel de Pon, y Puzzle Bobble y Gas Panic, es como una de mis tríadas de puzzles. De puzzles un poco raros, porque normalmente la gente es, y bueno, yo también, me encanta el Tetris, o sea, la gente es más Tetris, Puyo Puyo, igual Tad Magical Drop. Aquí pues son como tres juegos un poquito más raros. El Puzzle Bobble más conocido, ese también es conocido, ¿no? Pero mira, me pregunta Heavilon si Wolfit no me gustaba. Sí, me gustaba Wolfit, me gustaba Kicks, me gustaba Wolfit, pero el tema de el tema muy 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 distinto entre Gas Panic y Wolfit es la estrategia de imagen de fondo e imagen de silueta, ¿vale? Porque Wolfit es el 100%, toda la imagen es imagen que tienes que hacer al 80%, con lo cual es imposible hacer un 100%. Nunca puedes hacer 100%, porque aunque encierres al malo y hagas un truco para encerrar al malo y hacerte un 80% muy rápido, como dentro siempre va a haber imagen, no tienes esa capacidad de estrategia. En Gas Panic sí. En Gas Panic hacen ese cambio, esa diferenciación de dos tipos de fondo, ¿vale? Entonces, Wolfit está bien. De hecho, es Taito hizo Wolfit, que es los que hicieron el Kicks, el juego original. Kaneko aquí
hizo una cosa nueva, pero cambiando ese punto de frente y fondo, digamos, de más uno y menos uno, y que cambiaba mucho el concepto. Entonces está bien porque añade cosas a la mecánica, pero no en plan chorrada, sino que algo muy core, ¿no? Luego también metía los dos jugadores, y aquí era bastante guay porque, claro, no se puede meter dos jugadores en este juego, porque si lo pensáis, tú puedes atrapar al segundo jugador y matarlo. Y lo que hacían Aspanic, ¿cómo solucionaban ese problema de diseño? Lo que hacían era que si tú atrapabas al otro jugador, al player 2, por ejemplo, lo que hace es te da todas sus vidas. Entonces, podías ahí jugar a cogerle la vida y tal. O sea, bueno, yo creo que es una putada de mecánicas, pero lo solucionaron con diseño, ¿no? Pero que Aspanic es un clon, pero un clon en bien. O sea, es decir, cogieron el juego original y no solo meterle tías, sino que a nivel mecánicas le dieron una vuelta de tuerca brutal con el tema de fondo que no cuenta en el tanto por ciento y silueta que sí que cuenta en el tanto por ciento. Y con ese doble concepto, pues luego ocurren más chorradas, ¿no? Como los jackpots con bonus y cosas así, ¿no? Lo de que salgan, se cambien las chicas por monstruos y lo haces mal y vas a la zona amarilla de la barra de energía, etcétera, ¿no? Entonces, son clones, pero es un clon que define muchísimo, ¿no? Y luego Galspanic ha habido un montón. Galspanic, este es el primero, pero luego serán el 2, el 3, el 4, luego los S's, S1, S2, SS, ¿no? Un montón de juegos, ¿no? Y bueno, que no me joder. Viene aquí a saludar Javi Ortiz cuando estoy ya mi disertación final del juego. O sea, un abrazo, Javi. Gracias por pasarte los últimos segundos del directo. Y nada, pues agradeceros que os hayáis pasado otra vez más. El próximo probablemente sea un directo versus. No sé todavía de qué juego lo voy a hacer. Pero bueno, yo creo que ha sido divertido. Nos hemos picado un poco en el Galspanic. Hemos hecho tres partidas, hemos visto a todas las chicas. Luego hemos hecho la cuarta. En la cuarta ahí nos hemos quedado ahí a punto de terminarlo. Luego nos hemos pasado continuando. Pero bueno, por lo menos habéis visto cómo se juega o cosas y elementos que tiene Galspanic, que para mí me parece un juego bastante, bastante chulo. Y nada, que un abrazo a todos. Me despido ya. Y os iré avisando del próximo directo por aquí. Suscribíos para que os venga, si no, la información de cuando entra el directo. Si no, lo suelo avisar siempre en Twitter, etcétera. ¿Vale, chicos? Venga, pues un fuerte abrazo y hablamos. Agur.